Hola, si tú eres de mis hermosuras que aún no están suscritas a mi canal, no te olvides hacerlo, es muy importante para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Y pues el día de hoy toca hacerle cambio a estas uñitas de mi clienta. Van a ver el diseño tan hermoso que ella eligió y pues que vamos a estar haciendo paso a paso. Aquí ya trae pintadas sus uñas con esmalte normal, así que voy a traer mi algodón, acetona pura y se lo voy a quitar completamente. Aunque este tono rojo se tiene que tallar mucho porque vean, es súper súper escandaloso. Después de haber sanitizado, voy a empujar cutícula muy bien y a raspar el perillo que trae su uña natural. Con mi lima 150 voy a rebajar su uña natural dándole esta forma ovalada. Yo lo hago de esta manera para que la forma escultural embone muy bien y no me hagan batallar como las esquinitas de la uña. Y después limaré superficie para quitar todo el brillo. Ya que he limpiado el exceso de polvo, voy a comenzar con la aplicación. Estas uñas van a ser esculturales, así que voy a comenzar a acomodar los moldes pegando la luneta por la parte de atrás, cerramos pestañas y ajustamos perfectamente al ancho de su uña. Voy a estar trabajando una punta estileto, así que voy a cerrar muy bien la punta y listo, pegamos estas pestañas. Voy a comenzar con la primera uña. Voy a aplicar mi adherente y estaré utilizando mi acrílico cristal. Estas uñas van a ser de un número 4, así que vean, pongo la primer perla, sello muy bien esta zona y comienzo a bajar el producto. Aquí va a ser muy importante ya comenzar a marcar la forma para que a la hora de que las uñas ya estén secas y queramos limar, no nos tardemos tanto tiempo en ese paso. Completo con otra perla más cerca del área de cutícula. Suelto y con la punta de mi pincel comienzo a sellar de lado a lado. Y después barro. En esta uña voy a estar aplicando una decoración bien brillante que voy a estar encapsulando. Vean esos destellos, parece como, ay no sé, como vidrio cortado. Y primero voy a estar nivelando su uña natural de la forma escultural con una capita bien delgadita de acrílico cristal. Ahí está, voy tomando igual con el mismo acrílico la decoración y completaré toda la uña. ¿Ven esos destellos? Es que trae una mezcla como de blanco, iridiscente, plateado, así que esta uña va a brillar demasiado. Voy a tomar un poco más. Ay, aquí se me vino mucho. Pero bueno, déjenlo acomodo bien.
y aprovecharé de una vez para encapsular. Siguiente uña aplicaré nuevamente el acrílico cristal. Como en esta uña voy a estar haciendo un degradado en punta, no quiero que se vea tan transparente la base, así que traje este color que es como un pink. Es muy similar al cristal, pero con una pizquita rosada. Y completo la uña. Para nuestra última uña, que es la del dedo pulgar, voy a estar utilizando este acrílico Milk, que es como un blanquito leche. Ya que estén completas todas las uñas, me voy a estar adelantando a limar y ahora sí voy a quitar todo el polvito que salió para seguir con la decoración. Ven esta uña, que les dije que se iba a ver padrísima. Voy a estar utilizando mi gel en tono plateado y voy a aplicar en la punta de la uña del dedo índice poquito producto. Y con mi pincel voy a difuminar así para crear un degradado. Aquí el concepto de estas uñas es llevar mucho como la cristalinidad y los brillos. Así que en esta uña solo voy a aplicar una capa de mi glitter y ya. Para que se alcancen a ver así como transparencias. Llevo mi lámpara y ya que han salido voy a estar aplicando mi brillo final. Pero el que ya sale completamente seco de la lámpara únicamente en estas dos uñas. La del dedo meñique y la del dedo medio. Voy a traer mi efecto aurora y con mi aplicador voy a comenzar a frotar de esta manera. Y van qué padre se ve. Como la base la tenemos ahora sí que completamente transparente, da unos destellos muy elegantes y brillantes. Ahí está, voy a estar aplicando ahora sí el brillo final para proteger toda nuestra decoración y que ya resalte más la decoración que encapsulamos. Sellamos muy bien laterales y frente.
En esta uña del dedo pulgar, fíjate, voy a estar aplicando mi gel para cristales y el único detalle que voy a estar aplicando es uno en forma de rombo, en tono plateado. Vean, ahí está. Bueno, aquí tenemos tornasol, pero voy a estar eligiendo el plateado. Con mis pinzas lo voy a estar acomodando exactamente en el centro. Ay, se ve bien bonito y como está grande, pues obviamente llama mucho la atención. Llevo mi lámpara por 30 segundos y para protegerlo aún más, voy a sellarlo con mi gel de construcción en todo el contorno. Llevo mi lámpara y pues listo, mis hermosuras. Hasta aquí el diseño del día de hoy. Me encantó el resultado. Bien, esas uñas están muy elegantes, tipo como las uñas coreanas. Déjame en los comentarios qué te pareció. Y te gustó mucho, no olvides compartirlo, dale like y por supuesto suscribirte. Recuerden que os quiero muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.